Y hoy vamos a ver cómo son algunas de las danzas más típicas y tradicionales que tiene este maravilloso país. Tenemos guailas, tondero, morenada, marinera norteña, danzas de la selva. Voy a alucinar. Danzantes de tijeras. ¡Increíble! ¡Qué locura! ¡Cómo impresiona verlo en directo! Esto viene de la Candelaria, que este año se ha cancelado en Puno. ¡Se viene, se viene! ¿Qué está pasando? ¡Bravo, Perú! ¡Una pasada! Si me hacen salir a bailar, me parto un tobillo. Sorprende muchísimo esta danza. La tierra contigo, Perú. Qué bonito es estar aquí en Lima y poder presenciar cosas tan bonitas como esta. Muy buenas, guapetones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal. A su madre, hoy nos encontramos aquí en la rica Lima, en Barranco. Y hoy vamos a ver, amigos míos, un espectáculo para ver y conocer cómo son algunas de las danzas más típicas y tradicionales que tiene este maravilloso país. Denis, estoy emocionado, hostia, estoy emocionado, hostia. Pues eso, amigos, como son fechas de carnavales, justo estamos ahora mismo en el mes de febrero, que todo el mundo sabe acá en el Perú que son las fechas más alegres, fechas de estas divertidas donde celebramos festividades, y no solo en un lugar del Perú, en varios lugares del Perú. Como todos conocemos, la Candelaria se celebra justo en este mes de acá, en febrero. Y por no ser menos, pues vamos a dar un poquito de información de lo que es la fiesta de la Candelaria. La festividad de la Virgen de la Candelaria se celebra cada año en el mes de febrero en Puno, agrupando una gran cantidad de danzantes, músicos y espectadores. Es la celebración más grande del Perú y una de las más grandes del mundo. Desafortunadamente, amigos, este año 2023 han habido miles y miles de personas que estaban deseando celebrar esta festividad después de estar cancelada durante 2 años por todo el tema de la pandemia. Ahora el país, como todos sabemos, está sufriendo una crisis política y se han visto obligados a cancelar la Candelaria 2023. Este año nosotros ya teníamos todo planeado para ir, teníamos ya los pasajes, teníamos el hotel, ya teníamos todo listo. Nos hemos visto obligados a cancelarlo, pero indagando un poquito por internet nos hemos dado cuenta de que existe un lugar justo aquí en Barranco que se llama Centro Cultural La Candelaria, donde te puedes encontrar diferentes danzas de acá del Perú. No vamos a poder ir a la Candelaria, pero bueno, al menos podemos disfrutar aquí algunas dancitas. Para esta aventura no estamos solos. Detrás de la cámara tenemos a Denis, tenemos también a Javier y, por supuestísimo, aquí tenemos a Barbarita, también está aquí con nosotros, que hoy vas a ver por primera vez cómo son danzas peruanas en directo. Muy emocionada, va a ser mi primera vez, no he visto esto en mi vida. Vas a ver danzas de la costa, sierra y selva. Yo creo que vamos a empezar con esto. No, porque también estamos aquí con ¡Dale! El españolito. Estamos aquí con... Buenas a todos. Dani Demia. ¿Cómo has dicho? Que hoy vamos a comer bien, así que yo he venido corriendo. Pero hay bailes y como nos hagan bailar, Kevin, me largo corriendo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te... Oye, ¿te imaginas que nos hacen bailar? Ah, no, estaría no, chévere, estaría... Bien. Oye, que aprendamos un poquito los caporales, ¿no, tío? Tú quieres jamear, ¿no? Yo quiero jamear. ¿Hay algo mejor que comerse un lomo saltado mientras ves danzas en directo? Tenemos aquí a Denis, a Javiercito, estamos preparados, estamos ready para disfrutar de una noche, ¿ok? Vámonos para allá. Empezamos con este pedazo de vídeo, dejen una manita arriba, suscríbanse, nos vamos a jamear y nos vamos a disfrutar como son danzas peruanas en vivo acá en Lima. ¿En qué estás, tío? Bienvenidos, chicos, acá al Centro Cultural de la Candelaria. Tenemos un poquito de Cecilia, ¿no? Acá le vamos a brindar el Pipo Sour, que es un cóctel de la bandera de acá del Perú. Tengo una enfermedad que me ha diagnosticado el médico y me ha dicho que me tengo que tomar uno de estos cada 5 minutos. ¿What the fuck? ¿Todos Pipo Sour? Todos Pipo Sour. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Listo! Buah, chavales, de verdad, esto es espectacular. Me estoy fijando, mira, 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 mira aquí toda la decoración. Mientras nos están preparando el Pisco Sour aquí, está genial esta salita donde puedes estar aquí disfrutando un poquito para tomarte un Pisco Sour. Mira, mira, aquí tenemos el primer espectáculo del día, ¿eh? Qué técnica, qué técnica. ¿Sabes hacer malabares? No. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú aquí en la Candelaria? Unos 7 años. ¿Qué danzas podemos ver aquí? Caporal, marinera... ¿Guailas? Guailas. ¿También vamos a ver guailas? Claro, ¡ah, su madre! Cariño, hoy vas a conocer cómo son las danzas de este maravilloso país. Bueno, cállate, Kevin, que quiero probar. Ya, ya. Esto de acá es la entradita. Tenemos aquí otra sala donde podemos ver todo este bar de acá. Y allá tenemos la sala del espectáculo. ¡Salud! ¡Con la Candelaria, no! ¡Salud! Ahora sí, empezamos con este pedazo de día. Mira qué locazo, tío. Es la primera vez que veo una zona de espectáculos así, chavales. Está todo el mundo entrando, sentados en las sillas, tomando ya su pisquito sour. Mira qué lugar, con un poquito de música criolla, chaval. Cariño, este es Zambo Cabero, ¿vale? ¿Lo escuchas? Sí. Y nosotros nos vamos a sentar en aquella, que tenemos ya una mesa reservada para disfrutar del día de hoy. Así que, amigos míos, ahora sí, nos vamos a la mesa a ver qué podemos pedir para jamear. Han dicho que es comida criolla. Este vídeo va a estar desmonetizado, así que espero que lo apoyen, porque toda la música tiene copyright, ¿vale? Apoyarlo con una manita arriba, suscripción, y nos vamos a la mesa.
El primero de todos en salir a bailar va a ser Dani. ¿Cómo? Hoy, amigos, vamos a ver danzas de todo tipo, ¿vale? Tenemos carnaval de Sepita, fiesta amazónica, también tenemos danzas de la selva, danzantes de tijeras también tenemos, tenemos guaira, estondero, morenada, marinera norteña. Voy a alucinar. Bueno, cariño, por nuestra vivencia en Perú. Yo voy a dar show, ya verás. Solo te voy a decir eso. Estos son unos piqueos, ¿vale? Que se llama la Candelaria. Tenemos aquí un poquito de yuquita frita, esto es chicharrón de pollo, ¿no? Un poquito de choclo, el quesito, ¿vale? Las papitas fritas y un tamalito. Así que, amigos míos, sírvanse, carajo. Vení, lo siento, te queremos. ¡Qué buena! ¡Rico, rico, rico, rico! Está muy bueno. Vamos a comer un poquito de esto y a seguir esperando que esto ya empiece ya. Una eternidad más tarde. Bellísimo programa el día de hoy, 2 de febrero, celebrando por supuesto a nuestra mamita de la Candelaria. Hola, amigos, esto está empezando. Candelaria para ustedes. Camu Camu Sahue, chaval. Maracuyá, pues aquí estamos ya. No sé si se va a escuchar nada, ¿vale? Están ahora mismo justo ahí presentando todo el espectáculo. Aquí seguimos con los picos ahora. Han dicho que viene ahora el carnaval de Cepita. ¿De dónde será eso? Pues de Cepita. ¿Y dónde está Cepita? Vamos a ver, vamos a ver. Empieza el show. ¡Qué guay, tío! ¡Esto me encanta! ¡Mira qué música! ¡Mira qué sonido! ¿Eh, cariño, o no? Es de la Candelaria, ¿eh? Es de Puno. Esta danza es perfecta para defensa personal. ¡Qué guapada, chaval, eh! ¡Una pasada! Es espectacular, justo recién viviendo acá en el Perú. Poder presenciar un espectáculo de danzas peruanas. Literal, es mi primera vez. Amigos, ahora se vienen ya las danzas de la selva. Hemos estado primero de todo, ¿vale? Con el carnaval de Cenita. Después hemos estado bailando un ratito ahí en el escenario. Y ahora se viene ya, mira las luces verdes, se viene la fiesta del Amazonas. ¡Anaconda! A mí me gusta la selva, ¿eh? Ojo, ojo a la selva, Dani. Me encantan los trajes. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se viene, se viene! Qué bonito es estar aquí en Lima y poder presenciar cosas tan bonitas como esta. ¿Alguien va del extranjero por acá? ¿De qué país nos visitas? España. ¡El aplauso para España! ¡Ay, voy en el oro! ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Tenemos ya aquí toda la comida después de las danzas de la selva. Están aquí todos bailando. Mira, aquí la fiesta continúa, pero nosotros vamos a comer. Tenemos aquí ají de gallina, tenemos lomo saltado, chicharrón, tenemos tequillitos. Y ahora nos vienes con más cócteles. Amigos míos, vamos a continuar disfrutando de esta maravillosa cena y de estas danzas peruanas. La comida está rica, la calidad del servicio, las danzas también son espectaculares, muy bonitas. Estoy súper contento de estar acá en Perú, disfrutar con mis patas, con el equipo. Varias bromas malas después. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Cóctel de la Candelaria. Danzantes de tijeras, chaval. Estamos con los cócteles. Vamos a ver una de las primeras danzas que yo conozco del Perú. Es la primera vez. ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡En vivo! ¡Mira! ¡Se escuchan las tijeras ya! Cuidado que no nos salta una tijera, ¿eh? El espectáculo acaba de empezar y ya estoy alucinando. Sorprende muchísimo esta danza. Si me hacen salir a bailar, me parto un tobillo. Maravilloso, tío. Por cosas como esta, por Perú. Pero espérate, mira, mira, mira.
Sin duda es una de las danzas más espectaculares que he visto yo acá en el Perú. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Que paren ya porque me está doliendo, me está sentando mal la comida. Esto viene de la Candelaria, amigos míos, que este año se ha cancelado en Puno. Bueno, seguimos con esos aplausos en nuestra llamada. ¡Arriba el Perú, carajo! ¡Qué bonito, ¿no? Muy bonito, ¿eh? Y me recuerda a la Candelaria. Unos minutos más tarde. ¡Vamos, Dani! Este muchacho, muy buenas noches. ¿Su nombre, caballero? Dani, tiene su canal de YouTube. Vamos a llamarlo, ¿te parece? Oye, Kevin, acércate, por favor. Venga. ¡Aplauso para Kevin! ¿Cómo te han recibido en el Perú? Como un pico sour. ¡Como un pico sour! Vamos con el flamenco, porque Kevin el bailador lo baila así. ¿Y cómo se ven esa plata? ¡Pa, pa! ¡Eso! Escenario, por favor, quédate con nosotros porque tenemos más espectáculo. Aplauso para Kevin y aplauso para este gran y hermoso maestro. ¡Aplauso para Francia! Saludos para Trapo Sucio, dice, que está de cumpleaños. A ti te dirá Trapo Sucio, yo conozco Guayabera Sucia, ¿no? Suelo, Madeleine Chiroque Rodríguez, que está de cumpleaños. ¡Mira, mira, mira! Esta para mí es una de las danzas que más me gusta de todo el Perú. Espectacular, el zapateo es increíble, ¿eh? Show, tío. Estaba yo ahí tan tranquilamente y me han echado ya. ¡No me van a robar a la novia! ¡Hostia! ¡A su madre, tío! ¡Qué locas! ¡Aprecia la victoria! ¡Nuestra gratitud! ¡Vamos, Dani! ¡Te daré la vida y cuando yo pueda! ¡Yo me voy a la tierra contigo, Perú! Morenada en directo. El día que te conocí, mi vida cambió. Ahora sí que sí, me siento en Puno, tío. Estoy alucinando. Y que nos pongan las palmas arriba. Marinera norteña. Marinera norteña. Amigos, esta es otra de las danzas también que más me gusta del Perú. El monte está en mi cruz, es el blanco mantero. ¡Bravo! ¡Damas y caballeros! ¡Encantado! ¡Amigos!
amigos, se viene ya la última parte de este espectáculo, la diablada, ya para celebrar la Candelaria. Súper recomendable este espectáculo. Es muy bonito, de verdad. Mira, 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 ya se viene, se viene, se viene. ¿Cuándo King Kong está el burro? Vale, guapetones, pues yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, yo creo no, porque ya se ha terminado el espectáculo. Esperemos que os haya gustado mogollón. De verdad, a mí me ha encantado ver y conocer cómo son algunas danzas peruanas y verlas sobre todo en primera persona. Hemos visto danzas de la costa, sierra y selva. Ha sido increíble, aquí estamos en fechas de carnavales en febrero. Esperemos que os haya gustado mogollón. Si os ha gustado este vídeo, dejad una manita arriba, suscribiros al canal, compartirlo con familiares y amigos. Y por supuestísimo, muy recomendado venir aquí al Centro Cultural de la Candelaria en Barranco. Dani está detrás de la cámara, está echándonos una mano grabando. Aquí estamos. Ya lo ha dado todo. Que son aquí los números. Vamos un poco guascas, pero nada, ahora sí a dormir. Si os ha gustado, dejen una manita arriba, suscríbanse y nos vídeos. ¿Cuándo nos vemos? ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!